piloto de mi hermano Riley. ¡Riley! ¿Dónde coño está ese cabronazo? Por la tarjeta oro de mi padre y por la mía. Dios, no pruebo la zambuca desde que tenía 20 años. Se desmayó. ¡Sujeta la puerta! ¡Eh, Jason! ¡Vamos, entra! ¡Estás loco, Jota! ¡Aprendí del tejón! ¡Sí! ¡Wow! Chicos, estáis muy locos, ¿eh? ¿Eh? ¿Saltar de aviones? ¿Volar? Como pájaros. Menuda locura. Bonito teléfono. Un teléfono muy bueno. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Grant y Jason, de California. ¿Eh? Bueno, espero que vuestros papis os quieran mucho, porque sois dos blanquitos con pinta de muy caros. Y eso es bueno, porque me gustan las cosas caras. Perdona, ¿qué has dicho? ¿Qué has dicho? ¿Quieres que te raje el cuello como hice con tu amigo? ¡Calla la puta boca! ¿Vale? Aquí los cojones los pongo yo. Mírame. Mírame a los putos ojos. ¡Eh! ¡Cabrón! Mírame a los ojos. Eres mi putita. Yo mando en este puto reino. ¡Coño de una puta vez! ¡O muere! ¿Qué pasa, Jason? Jason, ¿qué pasa? ¿Por qué no te ríes como te reías ahí arriba? ¿Ya no te diviertes? ¿No te gusta mi espectáculo? Verás, ahí arriba creías que tenías una oportunidad. En el puto cielo pensabas que tenías el dedo en el gatillo. Pero, hermano, aquí abajo... Aquí abajo... Te has dado contra el suelo. Está bien. Voy a relajarme, a tranquilizarme, porque tú... ¡Mua! Y el duro de tu hermano. Nos vamos a divertir hasta que llegue la pasta. Deja de asustar a los rehenes. Ve a ocuparte de los que ya no sirven. Espero que seáis dos pedazos de mierda más entretenidos que vuestros amigos. Chao. Adiós. Sois un puto coñazo. ¡Joder! Mierda. ¡Joder, está muerto! Eso es lo que te enseñan en el ejército. Sígueme. Agáchate. ¡Mierda! ¡Perros! ¡Espera! ¡Para! ¡Cállate! ¡Vamos! ¿Qué coño le pasa a ese perro? ¡Silencio! Vale. ¡Perfecto! ¡Oh, Dios! Si vas a darme ese tipo de comida, tienes que esperar lo que va a venir de vuelta. ¡Oh, Dios mío! Coge nuestras cosas y el mapa. Y también ese teléfono. Informando. Responder. Avanza. Joder. Espera, ¿qué? Mierda, hay que apartarlo de nuestro camino. Lanza una piedra por allí. Funcionado. Vámonos. Vale. Ahora voy. ¡Mierda, tío! ¡No! ¿Quién es? ¡Marcos! ¡Gran trabajo! ¡Hostia puta! ¡Oh, Dios! ¡No voy a poder, Grant! ¡J! ¡Mírame! No encontraré a Lisa, a Riley y a los demás sin tu ayuda. Venga, tranquilízate. ¿Vale? Vale, lo siento. Lo digo en serio. Yo reí. Vosotros llorabais y venga a llorar. Te los llevas a la tumba. Pero... mierda, son demasiados, tío. Joder. Los tiempos cambian. Ese es psicópata. Y al final las cosas cansan. Ayer recibimos una llamada, Entonces sí, estábamos sentados esperando a que entrara a la habitación. Y antes de que los subiera tenía otros dos con él. Nos sentamos y jugamos toda la noche. A las plantas. Creo que me lo he pasado mejor. Buena idea. Esto es una puta pesadilla, tío. Una puta pesadilla. Es mi favorita. Cuando el deslizamiento está activado puedes hacer cualquier cosa. Nadie puede detenerte. Cuando tienes esa arma, puedes apuntar a la cabeza de alguien y entonces ellos sabrán que eres un tipo de cuidado. Cuando corrijan su comportamiento, lo verás. Vale. Ahora. Vale. Estás empezando a hacer efecto. Oh, Dios. Creía que sonaba algo por aquí. Tipo de comida, tienes que esperar lo que va a venir de vuelta. ¿Dónde está? ¿Dónde estamos? Nunca debí saltar yo solo. Le prometí a papá que cuidaría de los dos. ¿Dice dónde está Riley? Lo encontraremos, liberaremos a los demás y volveremos a casa. ¡No! ¡No me dejes, Grant! ¡Que no te mueras! ¡Aguanta, Grant, aguanta! ¡Tu teléfono y el normal! ¡No! ¿Quieres joderme? ¡Así que quieres joderme! Eso me gusta. No, lo respeto. Te daré 30 segundos. Y si esta jungla no te come vivo, lo haré yo. ¡Venga! ¿Estás sordo? ¡He dicho que te largues, gallino de mierda! ¡Corre, pobre! ¡Corre! ¡Corre, pobre! ¡Corre! ¡Joder! ¡Joder! Debo encontrar a Riley y a los demás. Por Dios, que estén vivos. ¡Lo he encontrado! ¡Mierda, mierda, mierda, tíos! ¡Tío! ¿Dónde estoy? ¿Qué demonios? ¿Estás despierto? Bueno, no del todo. Tienes el brazo insensibilizado para los Tatau. Nadar en la tormenta es valiente, pero tomar el sol en una playa con piratas... es una locura. Tienes derecho a quitarme la vida. Pero yo también te quitaré la tuya. Soy Denis. Yo, Jason. Bangau. Lava, lava. La garza, el tiburón y la araña. Sé quién eres tú, Jason. Eres un guerrero. Y los Tatau te permitirán revelar tu auténtico yo. Escucha, han matado a mi hermano mayor. Debo encontrar a mi hermano pequeño y a 4 amigos. Ven conmigo. ¿Me vas a ayudar? No, solo tú te puedes ayudar. Yo voy a liberarte. ¿Cómo he llegado aquí? Te encontré en la playa. Bienvenido a la aldea de Amanaki. Es preciosa, ¿eh? Ah. Selamat Tengahari. Traigo conmigo a Jason Brody. El hombre que escapó del campamento de Bas con vida. Tu huida es una señal de que la batalla cambiará. El pueblo necesita buenas noticias. Entonces, ¿esta es tu gente? La isla llama a los más fuertes. Me llamó a mí. Sus habitantes, los Rakyat, me aceptaron. Y ahora soy miembro de su tribu. Nada mal, ¿a que no? Son guapas, sin duda. Podría elegir a cualquiera, pero solo siento algo por una mujer. Toma, dinero para armas. ¿Quieres salvar a tu hermano, no? Es que nunca he disparado a nadie. ¿Cómo decís en América? Siempre hay una primera vez. ¿Qué te gustaría comprar? Ocúpate de esas torres de radio. Si no, no podré conseguir mercancía de las aldeas remotas. Y créeme, tienen algunos juguetes que te vendrían muy bien. Kaki... Entonces sígueme, amigo. Aquí, el poder viene de la jungla. De la isla. Debes conocer el terreno. Saber dónde estás en todo momento. Con las torres, Bas controla la posición de sus hombres. Los encriptadores impiden acceder a ellas. Nuestra gente no entiende esos aparatos. Pero tú... sí que podrás arrancarles información útil. Sí. Los encriptadores están en la cima. Cada torre cubre una zona limitada. Si subes a todas, se revelará todo el mapa. Eso debe ser la torre de radio. Divertido, ¿eh? Ya está. Bien. Enséñame el mapa. ¿Lo ves? Gracias a la torre ahora ves todo lo que te interesa saber. Tiendas, aventuras... La isla te espera. Y, como tú, Jason, los vendedores son de fuera. Usarán las torres de radio para hacer negocios y te recompensarán con armas cada vez que liberes una de ellas. Un verdadero guerrero debe cazar. Es el orden natural de las cosas. Mira el mapa y elige tu terreno de caza. No temas a tus instintos. La sociedad te enseñó a fracasar, no la naturaleza. Aquí. Escucha, si quieres salvar a tus amigos... Debes conocer la jungla. Las pieles y el cuero de los animales te permitirán llevar muchas armas y equipo. Si mezclas plantas, crearás medicinas muy potentes que te curarán, agudizarán tu percepción y mucho más. Ve. Vuelve conmigo cuando hayas dominado la jungla. ¿Eso qué significa? ¿Qué tengo que hacer? Escuchar a tus instintos. Traer plantas y animales. ¿Pero cuáles? Ya te tengo. Muy bien. Tú puedes, venga. ¡Qué asco! Creo que ya tengo bastantes plantas. Denis, traigo esas plantas y animales. Bien, somete la naturaleza a tu voluntad. Yo te enseñaré. Usa las plantas que tienes para crear 2 jeringuillas. Bien, Jason. Encontrarás plantas mucho más potentes en el bosque. Si tienes suerte, ahora usa las pieles de los animales que mataste para poder llevar más cosas. Creando cosas, podrás llevar más armas, dinero, objetos saqueados y jeringuillas. Sí, una cosa más. Los tatuajes de tu brazo son el símbolo de que eres especial, de que tienes el alma de un guerrero. Has ido recorriendo la senda. Te mostraré cómo hacerlos crecer. Con cada tatuaje dominas una habilidad. Puedes aprender habilidades de 3 ramas distintas. Ahora te enseñaré la eliminación. Hecho. Al ser más fuerte, con cada habilidad que aprendas, los tatuajes crecerán. Elige otra. Lo has hecho bien, Jason. Los tatuajes... Oye, Felipe, vamos hacia el puesto de cerca de Amanaki. Tenemos a una de las americanas. Ven, ya verás qué fiesta. ¿Pero qué coño? No. ¡Lisa! ¡Hostias! Tenemos que rescatarla. Tú, ven.